Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, muchachos? Saludos, saludos. Qué grande me fue un par de días ahí cargando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, muchachos? Ahora sí. ¿Cómo va Infamous? A ver, vamos a revisar la tabla ya. Buena pregunta. ¿Cómo va? ¿Cómo le va Infamous? Kings Cup. América. ¿Cómo le va Infamous? A ver. Infamous, una victoria, dos empates, cero derrotas, cinco puntos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. BC Gaming Store, dos victorias, un empate, siete puntos. ¿Cómo le va Digital Chaos Suramérica? Tres derrotas, what the fuck. Tres derrotas para el equipo de Quinteca y Matthew no la ha visto en este torneo, ¿ah? ¿Eh? Saludos, saludos, gente. ¿Quién pide el sorteo mañana? ¿Mañana o el lunes? Fácil. No, no he tenido tiempo de comprar Inmortal. Vamos a ver, qué hay, lobby, ya está el lobby. A ver, a ver. Uno Team versus Golden Boys. What the fuck. El Vórtice versus Mad Kings. Wow, mira. Qué ricos. Esos, ¿dónde están jugando? Creo que es la WSG, ¿no? El tornadito. Salud, muchachos. Ahí está mi yogur. Voy a desayunar. Ah, hay otro torneo que está que se juega en paralelo. Que es la WSG. Creo que acá va a jugar. Acá puede jugar Van, si no me equivoco. ¿Eh? Ya, pero eso nadie le importa. Ahorita la gente quiere ver a Infamous, papá. Saludos, saludos, gente. ¿A qué hora juegan? Ya empezó, ya vamos a esperar a que cargue, mamá. Comentarista, no, no necesito comentarista, papi. Yo voy a comentar, ya está. Y ahora sí, ponme la música de presentación, por favor, DJ, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Va llegando la gente, va llegando la gente. Bueno, voy a sacar mi feo rostro, listo. Y ahora sí, ya estamos ya. Comenzamos a saludar a la gente. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está por ahí? Saludos para Piero Loli, Yarol Terrones, Harold Terrones. ¿Quién más está? ¿Quién más está? Ah, me había olvidado de transmitir en Facebook. Puta madre, me había olvidado la... ¿Quién más está? Me había olvidado de activar Facebook. De transmitir. Y ahora sí, ya está. Desde la chamba, Paul Llerena.
Larry Aguirre, ¿cómo estamos? Flopailaza, saludos para el narco de Pío Juegos. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? José Castro, Anthony Ruiz. Y ahora sí, ya está ya. Obed Vargas, Arturo Grande, saludos, gente. Arturo Mejía, tío Pío, te extrañé. Qué bueno, mi hermano, yo también los extrañé. Estos días no estuve transmitiendo porque era cumpleaños de mi viejita y ya estaba ahí de lleno. Exxon Lébano, ¿cómo estamos? Desde la chamba, Paul Llerena. BMSO, tío Pío, hazme famoso. Ricardo Mejía, yo también te extrañé, papi. Saludo para Valesca, la elfa de Jonel Arias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, gente? Vayan pasando la voz, ¿eh? Vayan pasando la voz. Ángel Sandoval, estoy de vuelta. Edison Oje desde mi chamba. Sí, doctor, cumple mi viejita, por eso que no estuve transmitiendo. Saludos para Gerardo Quispe. Ya está. Ahora sí, muchachos. Tita Caos Suramérica, Quinteca, Atún, what the fucking Atún, Quinteca, Matthew, Papi Atún. ¡Wow! ¡Wow! Atún, que me traje la tierra, papi. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Decía mi chancho cuando lo estaban capando. ¡Ay, ay, ay! Esas canciones del cole. Vamos, vamos, hermano. Mira tú, ¿ah? Kinger, Atún, Quinteca, Matthew. ¿Y quién es el quinto? Jaguar, HFN. Impresionante, ¿ah? Y Famous va con Axel, el chavito de Capitán Papita. Olvídate, papita, olvídate. The Offlaner, Stinger, posición número 4. Leo Style, que está a un nivel superlativo. Es decir, puede ser que en estos momentos, Leito Style versus Atún, quizás, tal vez, dirás tú, Atún no está baneado. No, papi, no está baneado. Ay, ay, ay. ¿Y quién es? Minos Kotaro Hayama. Viene a ser H-I-M T-M-R-K-T. Ya está. ¡Wow! A tu versoleito está el papi. Pasa la voz, Tío Pío, ¿quién está reemplazando a Tung? Al que salió, Pem. No sé, weón, me imagino que debe estar con HFN o Jaguar, uno de los dos. Ya está, gracias a la gente que se empieza a sumar. Anda pasando la voz. Tío, juego, ya está transmitiendo, así que pasa la voz, mi hermanito. Saludos a la gente. Alex Casablanca. Saludos para William Friedun. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Giancarlo Jesús Córdoba. Ya está. Tenemos hasta el momento Kinger, el brasileño a cargo del draft. Decide banear el Puck, Leech, Silencer y Lycan. Ha convocado al Ancient Apparition, al Necrofoss. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi hermano? Saludos para McCrobin y Dark. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Joel Ronald, ya está. Infamous, el equipo peruano. Bueno, 4 integrantes peruanos. Y papita, adicionando. Decide banear al Night Stalker, Natus Proper, Phantom Lancer y la Leon Commander, a quienes ha convocado la escuadra peruana en este BO2 a las 12:12 del día. Ah,
Hoy, 9 de septiembre del 2017, Air Spirit, Bad Rider y Oracle. Digital Chaos, por su parte, Sam King irá para Quinteca o jugará de posición número 4. ¿Qué tal? Olvídate, ahí de Argentina llegó Gabriel Montero, olvídate. Está viendo ahí a su compatriota en vivo. Hoy día en la mañana a las 3, no, a las 8 y media estaban pasando en CMD lo de la Copa de LOL también, ¿no? Ya está. Venomancer para la gente de Infamous, Hard Carry, Back Rider seguramente para Papita, Oracle posición número 5, Air Spirit posición número 4. Ahorita tendríamos que ver entonces el pick del buen Leo Style. Creo que apuesta al tema de Split Push, siempre un Venomancer, un héroe que domina la línea con un buen apoyo, sobre todo si tienes un Oracle muy, pero muy pendiente de ti. El Air Spirit, ya sabemos el tema de rotación que tiene. Parece que rápidamente tiene con qué tirar la torre. No creo que un Ancient Apparition, un Necro, un Sun King puedan hacerle frente a una línea con un Venomancer y un Oracle. Por su parte, Back Rider, un héroe level dependiente para Papita. Una vez que tenga el Fleming Lazo, ya comenzará a moverse junto a ese Air Spirit. Sobre todo que fácilmente puede dominar la línea con... ¿Con qué? ¿Un Sun King, un Ancient Apparition? No creo que le cause muchos problemas, a menos que tenga que comerse todas las cargas del Ancient Apparition. Mientras tanto, vamos a esperar el cuarto pick de Digital Chaos, que por ahora tiene un Necrofo. Realmente el Necrofo te sirve contra eres con mucho daño físico. Esto no se da para Infamous, tiene demasiada magia. Ese Venomancer, te apuesto que le va a sacar un Veil of Discord. El Necro no tiene a quien tanquear ahorita. Por su parte, va con una Weaver para poder dominar rápidamente a ese Back Rider. Vamos a ver si el Tsukuchi puede hacer efecto. Rápidamente tendrá que ir por una Linken Spear. Rápidamente la Weaver no lo tiene que pensar dos veces. Por su parte, el Sun King, igual que el Ancient Apparition, héroes level dependientes, una vez que tengan el Epicenter y el Fire Blast disponibles, van a poder estar en cualquier parte del mapa. Vamos a ver, creo que hasta ahorita me gusta un poquito más lo de Infamous, sobre todo en el early mid game. Esperamos el mid... Necro mid laner, Weaver de Hard Carry. ¿Qué faltaría? 3 o 4, depende de con lo que quiera jugar Quinteca. Último ban para la gente de Infamous, Nyx Assassin. Y vamos a ver qué decide banear la gente de Digital Chaos Sudamérica, que hasta ahora en este torneo ha perdido sus 3 partidas. No conoce de victoria. Y mira, ¿ante quién se puede recuperar, mi hermano? ¿Ante quién se puede recuperar? Ante nada más y nada menos que su ex equipo de Matthew y Quinteca. Saludos para Cristian Dota 9. ¿Quién más está? Gerson Terán, Orlando, Veo 2, Abel Almonte, sí, Tía y Dani Loco, Piero Loli. ¿Qué torneo es? King Kong. El ganador se hace de un cupo para el de Summit 8. Saludos para Roger Carcausto, Edison Pérez. ¿Quién está? ¿Cómo estamos? Nicolás Mendoza, Piero Martínez. Vamos a ver, el último pick es muy importante. ¡Oscar! ¡Wow! Ahora sí me descuadraron por completo. Parece que puede ir Oscar. No, vamos a ver, porque mira, el Necro, el Oscar, ambos pueden ir mid laner, inclusive la Weaver. Raro que la Weaver, pero entre el Necro y el Oscar. Creo que puede ir Oscar de mid Necro de offlaner y Weaver de Hard Carry. Realmente está rarito el draft de la gente de Digital Chaos. Pero vamos a ver con quién va Tuni para Leito Style. ¡Wow! ¡Un click! ¡No! Leo Style, mid laner con Venomancer. ¡Ay, ay, ay! ¡Olvídate! Ahora sí nos olvidamos todo. La gente está piqueando a diestra y siniestra. ¿Ves? Oscar mid laner, Quinteca de offlaner con su Necro y Weaver de Hard Carry. Ya está, la adivinamos. Siquiera adivinamos lo de Digital Chaos. Picks raro, pero adivinamos cuáles iba a ser la posición de cada uno de los héroes. Lo que no me esperaba es que el Venomancer vaya a mid laner.
¿Va a ir entonces Huskar versus Venomancer? No creo, ¿ah? No sé si un Huskar versus un Venomancer sea lo mejor para Infamous. Vamos a ver qué es lo que decide la gente de Infamous. Mira los prepagos, chévere. 422 personas. Olvídate, olvídate. Ya está. Gracias a las más de 30 personas en Twitch y a las más de 380 personas en YouTube. Estamos viendo a Digital Chaos, que hoy cuenta con nada más y nada menos que a Toon, Quinteca, Kinger, Matthew, y HFN. ¿O será Jaguar? Vamos a ver. ¿Cómo se van a dividir las líneas? ¡Qué interesante, mi hermano! ¡Qué interesante! Como ya decíamos, por favor, Kinger con el Ancient Apparition, el brasileño SG eSports. También tenemos a Toon el Pastor con el Huskar. ¿Ah? A Toon apoyando a la gente de Digital Chaos Suramérica. ¿Tú crees que se quede? ¿Tú crees que se quede el buen Toon Toon? Tenemos también a Quinteca con su Necrofoss. Offlaner, posición número 3 para el peruano. Tenemos a nada más y a nada menos que al buen Jaguar de Hard Carry Weaver. Tenemos por último, pero no menos importante, en la escuadra de Digital Chaos Suramérica, Matthew, posición número 4, Sun King. Ahora vamos a presentarte a la escuadra peruana con su nuevo roster, Infamous, el último equipo. Bueno, el primer equipo suramericano en ir a un TI Oracle, a manos de Axel, el Chavo, el capitán, el único que se quedó del anterior equipo. Tenemos al Back Rider de Papita. Olvídate, argentino. El ex coach. Tenemos a Stinger, posición número 4, que se va a encontrar con el Tank King. Comienza cachetada. Penúltimo. El amito Leito está el que está que la rompe. Venomancer Meat. ¡Wow! Y por último, pero no menos importante, Minos Kotaro Hayama Clinks. Posición número 1. Ya está, vamos a ver, ¿ah? Leito está ahí con su Venomancer. Mira, Toon tiene que recibir bastante apoyo porque no sé si el Huskar te la va a poder hacer, ¿ah? A ver. El Lear Spirit comienza a recibir un poquito de castigo. Matthew apoyando a Toon. Vamos a ver qué tal se le... ¿Dónde queda Bicinet? A dos cuadras de la UPC de San Miguel, mi hermanito. Métete a su fanpage. También agradecer a nuestros sponsors, HyperX, la mejor marca de periféricos. Y productos gamer. La comodidad y la calidad es impresionante. Y a Mu Peruano, cuando estés cansado de ratear, cuando estés cansado de los haters, métete a jugar Mu. No hay nada mejor que estar en Lorencia. Ya está. Tranquilo en la parte de medio. Vamos a ver qué tenemos en la parte de arriba. El Oracle intentando fastidiar a Quinteca. El amiguito Clinks de Mino Kotaro Hayama. 4 Lagi, 4 Dinai. Muy tranquilo. Mientras tanto en la parte de abajo, Papita con su Bat Rider. Vamos a ver. Ojo, se ve problema. Llegó el Sankin. Esto es lo que te decía. No se lo tiene que comer, Papita. Y se lo terminó comiendo, Papita. Kinger de Digital Chaos Suramérica. El amiguito brasileño se lleva el Field Flow en tan solo un minuto con 40 segundos en la parte de medio. Atún comenzando a fastidiar a Stinger y comienza a correr el amigo Air Spirit. Leito está utilizando el bálsamo de recuperación. Vamos a ver. Vamos a ver, en la parte de arriba, Minos Kotaro Hayama, muy tranquilo, ya tiene el Ring of Basilus, 500, 600 de oro para el Hard Carry de Infamous. En la parte de medio tenemos al amiguito Huskar, que ya tiene un Magic One, 620 de oro en la bolsa. El Venomancer de Leo Style por parte quiere completar al parecer el Ring of Bacula. Mientras tanto en la parte de abajo, Papita no la pasa nada bien con su Bat Rider, que ya quiere sacar las Tranquil Boost, 280 de oro. Le falta un
un poquito más, está lejos. En la parte de medio creí que iba a haber un poquito más de presión, pero ambos héroes están que se dedican a farmear. En la parte de arriba el amigo Quinteca ya cuenta con botas, dos tanguitos. Y vamos a ver porque Axel comienza a hacer el tema ahí de pull. Mira lo que hace Axel, Quiere ir directamente por el Mordigan, al parecer a Tuna. En la parte de abajo, ¿qué es lo que tenemos? La Weaver ya cuenta ya con Magic One con 12 cargas, gracias a la primera del Back Rider. Quiere ir al parecer directamente por Dragon Lance. No está pensando en sacar botas la Weaver. Mientras tanto, ¿qué es lo que tiene el amiguito Venomancer? Ya completó el Ring of Aquila, ya compró las botas. Simplemente falta que el Courier, y ojo que está rotando Stinger, se lo van a encontrar a Quinteca, el gordito comienza a sufrir, sin embargo llega el Sankin, el Bros trae, pero se fue al suelo Quinteca, uno por uno en menos de 4 minutos de juego, y Infamous se puso agresivo, escuchó la cancioncita de Goku, mi hermano. Larry Aguirre, ahí está en la descripción, mi hermano. Cualquier apoyo es bien recibido. ¿Dónde están los narquitos? ¿Dónde están los narquitos apoyando a Pío Juegos? El Venomancer ya, muy pero muy tranquilo. Sigue haciendo de las suyas. Pasa la bota ahí a la bolsa principal. Mientras tanto, el Huskar, ¿qué es lo que está haciendo? Está intentando farmear en la zona de neutrales. Mientras que el San King de Matthew comienza a ganar unos cuantos niveles. Cuidado amiguito, que Papita se está moviendo, y ya sabe dónde está, pero Papita no tiene botas, pero el Huskar tampoco tiene botas, papá. Lo va a encontrar a Tuna, canta a Tuna, y comienza a acumular una carga, dos cargas, y sigue pegando Papita, pero va a llegar el Lance en amarillo, sin embargo se termina curando, y ahora llega el Sankin, pero también está el Stinger, ay, vamos a ver. Stinger quiero que le termina salvando la vida el Boulder Smash y se van a terminar retirando. Sin embargo, Papita le hace perder tiempo al Huskar, mientras que el Venomancer en la parte de medio ya nivel 5, casi nivel 6, ese Poison Nova ahorita va a estar disponible. Casi. Mira los support, mira el trabajo de los support, aunque Papita ha abandonado la línea, la Weaver está free far, nivel número 5, como te digo, creo que tiene para sacar la Dragon Lance o el Ring of Aquila directamente. En la parte de arriba, el Krings también muy cómodo, ya quiere sacar su Soul Ring al parecer, Ring of Aquila también tiene botas, nivel número 5, mientras tanto otra vez lo están fastidiando a Tuna. ¿Cuánto daño está recibiendo Atún? No quieren dejar farmear al Huskar de Papi Atún, que está apoyando en esta ocasión a Digital Chaos Sudamérica. Mientras tanto, el Venomancer está aprovechando. Leito está y no le interesa nada. Sabe que es un héroe level dependiente. Sabe que le han dejado solo la línea. Y su Venomancer ya comienza a aprovechar el tiempo obtenido. 43 las y 27 denies para la posición número 2 para el buen Leo Style, que en este torneo ha demostrado muy pero muy buen nivel y ya tiene la fase boot. ¿Ah? Ya tiene la fase boot Ring of Aquila, 400 de oro en la bolsa para Leo Style, que planta y planta serpientes mientras comienza a right cliquear a la torre. Vamos a ver porque acá Stinger con su... Mira cómo lo fastidia. Atún quiere ir a la zona de neutrales, pero la gente de Infamous sabe cómo juega Atún. No lo está dejando farmear, no lo está dejando obtener oro ni nada por el estilo a la posición número 2. A Mick Laner, que abandonó la línea y no fue nada efectivo. En la parte de abajo tenemos aquí al amigo Papita, que ya tiene botas, que quiere comprar una botella nivel 4, pero no se quiere sacar a una Weaver que ya tiene nivel 5, que va a ir al parecer. Sí. Power Tracks ahora. Mira dónde está Stinger. Está que lo busca. Atún. 440 de oro, nivel 5. Atún ha perdido muchísimo tiempo. Solo cuenta con 30 lag. Y hablando de Atún. Ay, falló en el Boulder Smash. Y llega. ¿Quién llega si no va a ser Leito? Está el que se comienza a mover de la línea. No tiene punto en el Poison Nova. Sin embargo, llega la Weaver. Llega el Necros. Y también llega el Sankin. 2-1 en el intercambio. En su intento de fastidiar a Tunis Huskar. Infamous termina regalando 2 kills. Grave error, los supports de Digital Chaos están muy pero muy pendientes de Atún,
que igual terminó muriendo, pero vamos a ver si con estas muertes gana un poquito más de tiempo. Sin embargo, Papita está muy cerca, ya cuenta con la botella, 600 de oro. Al parecer quiere ir directamente por las dagas antes de completar las Tranquil Bus. ¿Y quién llega? ¿Quién llega si no va a ser Minos Kotaro Hayama? Que comienza a ser de las suyas y comienza ya Power Trek, Ring of Aquila, Soul Ring, y ya está trabajando en una Diffusal. Diffusal para el Klings de Minos Kotaro Hayama, el nuevo Hard Carry en Famous. Ojo, ojo, ojo. Está llegando Quinteca, pero también está el Ancient Apparition y está Matthew. Se puede complicar la cuestión porque va a llegar Matthew, porque Matthew no quiere perdonar. Se llevaron la torre, pero le puede costar la vida a Minos Kotaro Hayama. La guadaña y 35 minutos sin el Hard Carry, sin Klings, sin Minos Kotaro Hayama. El único que se termina salvando es Leito Style con su Venomancer, que ya está trabajando en un Force Staff. Sin embargo, llega la Weaver porque sabe que no tiene Shrine, porque tiene Ice lo suficiente, se puede morir. Y el Venomancer va a llegar, Papita, pero a ti también te doy, parece decirle la Weaver, a ti también te doy. Y mira lo que hace Jaguar, mira lo que está haciendo Jaguar. No tiene pierde. Y el Flaming Lazo se metió a rango de tier 2, no pudo utilizar el Time Lags. Ay, 5 a 3, 5 para Digital Chaos, 3 para Infamous. En la parte de arriba tenemos al Klings, que después de haber muerto, pero habiéndose llevado esa torre, quiere seguir farmeando un poquito más. Vamos a ver, porque ya comienza a trabajar en la Diffusal. En la parte de medio tenemos al buen Tankin de Matthew, que ya tiene las Tranquil Boost, que se ha comprado un Infuser Raindrop. Y vamos a ver, porque el Huskar recién sigue trabajando. No tiene ni botas, Atún. No tiene ni botas. Y tiene temor porque sabe que ya hay un Klings, porque al parecer ya lo vieron. Atún no puede farmear ni siquiera tranquilamente en su propia zona de neutrales. 10 minutos y la posición número 2 de Digital Chaos Suramérica no lo está haciendo nada bien. ¿Qué pasa, Atún? ¿Qué pasa? Vamos a revisar el tema del network. Es más, está abajo del Back Rider. Está abajo del Back Rider de Papita, que la pasó muy pero muy mala. Por su parte, Stinger intentando sacar el nivel 6 para tener disponible el Magnetite. Con su Ever Spirit, en la parte de arriba tenemos a la Weaver. Duelo de Invis. Invis, Weaver versus Klings. Mira, ahí están bien colocados los Sentries. Sin embargo, Papita en la parte de abajo intentando aprovechar el tiempo. Sabe que ya tiene 1800 de oro. Sabe que no le falta mucho para completar la daga. Por su parte, el Klings, como te digo, quiere completar una Diffusal que le permita dejar sin mana a tipos como el... Es más, para poder matar rápido a tipos como el Aparicio, como el Necro. Mira, se va a llevar... No, se lo... Termina llevando la catapulta 9K y en la parte medio se viene la acción porque lo dejaron solo al Huskar. Atún va a terminar cayendo, no le va nada bien a la posición número 2, al midlaner de Digital Chaos Suramérica, que está apoyando en esta ocasión, pero llega Matthew, que tiene nivel 6 pero no tiene el epicenter porque no lo necesita, dice. Sin embargo, el Magnetite por parte de Stinger, y ahora utiliza el Rolling Boulder. Vamos a ver si quiere más. No tenía epicenter, Matthew. No tenía epicenter. Terminó muriendo ahí. 720 de oro para Matthew. Posición número 4 de Digital Chaos. En la parte de abajo, Papita aprovechó el tiempo. Ya completó la daga. Tiene 2400 de oro. Se comienza a reponer el offlaner, la posición número 3 de Infamous. Mientras tanto, la Weaver no aprovecha. Debería estar pushando. Ah, no, está el Venomancer. Ya, nivel 10. También quiere ir por Diffusal, al igual que el Klings, ¿ah? Quiere ir por Diffusal, no lo va a pensar. Aprovecha, mira, se está llevando los stacks de Infamous. Se está llevando los stacks de Infamous y Infamous no tiene la visión del mapa.
Ahora sí, el Clint ya lo vio, el Clint ya lo vio, comienza a avisar, sabe que está por aquí la Weaver, está esperando el Clint que llegue el Oracle, que llegue el Oracle y comienza a correr, Jaguar, comienza a correr, vamos a ver si Papita lo puede ver, Papita tiene la daga y se va a venir el Flaming Lasso y el Clint comienza a pegar, pero utiliza el Tide Lance en su cuchi y se va a terminar salvando el Ancient Apparition, no acierta en el Fire Blast, no le va a terminar cayendo a nadie. Gastaron importantes recursos, pero se termina salvando la Weaver de Jaguar. Está llegando Quinteca, pero mira quién lo espera el Venomancer que lo comienza a castigar. Quinteca se metió en la boca del lobo, va a llegar Matthew para intentar salvarlo. Vamos a ver por qué Sticker no lo quiere perdonar. Cuánto odio para Quinteca que siga aguantando y ahora sí se viene el Burro Strike. No tiene Epicenter, el tanque de Matthew no tiene Epicenter. Va a caer el Necro, va a caer Matthew, va a caer la Weaver también. Double kill para Stinger. Matthew no tiene Epicenter. Ha decidido no sacarle. Oh, mira lo que hizo el Ancient Apparition. Termina matando al Oracle. Pero igual 3 por 1. 3 por 1 en el intercambio. Wow, ¿por qué Matthew no le ha subido el Epicenter a su Sun King? Parece que no lo considera necesario. Atún por su parte, cuidado Atún, cuidado Atuna, ya completó la Mordigan, ya tiene botas y al parecer quiere ir por una... ¿Ah? ¿Quiere ir por una alabarda? Ya está. El amigo Axel comenzando a guardiar, su Oracle ya con el nivel 6 y la falsa promesa disponible, solo cuenta con un Magic One, unas botitas... Vamos a ver qué es lo que tiene ahí. La primera posición en el network que viene a ser el Klings de Minos Kotaro Hayama. Ya no le falta mucho para completar la Diffusal. Ah, menos de... ¿Cuánto? 420 de oro. Y ya completa la Diffusal el amigo Klings. Segunda posición en el network para el Venomancer del amigo Leo Style. Que ya tiene Force Staff. Que tiene el Ring of Aquila, Fase Books y al parecer quiere sacar un Solar Crest. Y hablando de Solar Crest, se lo van a terminar encontrando. Mira dónde se metió Stinger, se metió absolutamente solo. Pensaba que estaba solo, sin embargo, llega Axel, vamos a ver si tepea. Sí, terminó tepeando, increíble, se murió solamente el Huskar. Y vamos a ver porque Matthew solamente tiene Burro Strike. La guadaña en toda la cabeza para el Venomancer. Pero Leito está, sigue vivo, sin embargo, llega la Weaver. Y mira dónde lo va a poner Papita, utiliza el Tylas, pero la Weaver no cree en nadie, quiere matar al chavo, pero el chavo está en rango de tier 2. Sin embargo, el amigo Kigger con su Ancient Apparition. ¡Ay, para qué regresaste, Leito! ¡Para qué regresó, Leito! ¡Style! ¡Double kill para la Weaver! No era necesario, ya todo Infamous había vaqueado 9 a 9 en 15 minutos y medio. ¡15 minutos y medio, papá! Ya, la Weaver ya no le falta mucho para la Diffusal 2000, ya. Ya está casi la Diffusal en la bolsa, papá. También el Kring ya cuenta con la Diffusal, el Ice Blast en toda la cara. Cuidado que se puede morir el Oracle. No, Axel se pone agresivo. Vamos a ver si lo termina encontrando. No le da el rango. No, ya no quiere ir por Diffusal la Weaver. Lo que te dije. Antes que la Diffusal parece que quiere sacar la Lincoln Sphere. Porque no hay mucho héroe que pueda controlar a la Weaver. Tan solo tienes al Back Rider con ese Flaming Lasso. Oh, se murió el Sun King de Matthew en la parte de medio. Como te decía, primero es la Lincoln Sphere. Porque lo único que tienes es el Oracle. Es, ¿qué podría ser? El Flaming Lasso del Back Rider. Y nada más, mi hermano, y nada más. Llegó, sin embargo, la Diffusal y ahora sí necesita la Lincoln Sphere para la Weaver. Si en la anterior teamfight se pudo pasear, imagínate con una Lincoln Sphere. Por su parte, Krings hasta ahora no encuentra ningún pick-off en el mapa. No tiene mucha visión la gente de Infamous como para que Krings pueda pasear. Y ahora sí, Infamous sabe que se le está revirtiendo la partida. Utiliza un smoke y el primero que está ahí es Quinteca que quiere tanquear. Vamos a ver si Papita se encuentra con Quinteca. Papita se encuentra con Quinteca y lo van a matar al gordito. Lo van a matar el Fire Blast por parte del Ancient Apparition.
A ver, un ratito. Ya está. Ahora sí, vamos a meterle su Banhammer. Listo. Ya está, ahora sí. Gracias. Oh, nuevamente Matthew. Matthew no la está pasando nada bien con Susan King. Se quieren llevar el Roshan, pero no tienen con qué. El Kling es el único que tiene el Right Kling suficiente. Vamos a ver si con ayuda de las serpientes del Edicto de Style comienza a hacerla. Vamos. 50% de vida para el Roshan. 50% de vida para el Roshan. Y ahora sí utilizo un Smoke Digital Chaos. Digital Chaos, vamos a ver si quiere entrar. Atún. No va a terminar cayendo. Se lo van a encontrar a Lear Spirit. Se lo van a terminar encontrando. Y mira hasta dónde voló Atún. Hasta dónde voló Atún. Sin embargo, cayó el Roshan. Pero mira quién se lo terminó llevando. Se lo terminó llevando el Kling. Llega Matthew. Le van a terminar quitando el inmortal a ese Kling. Y ojo que se va a terminar pagando. El Daz es utilizado. Y ahora qué va a hacer el Kling. No puede hacer nada porque llega el Huskar. Al fin apareció Atún y comienza. Se había pagado recién este Stinger, pero no puede ayudar a su hard carry. Mueren tres de los héroes de Infamous. ¡Wow! Le costó muy caro. La pregunta es, ¿dónde estaba Papita? ¿Dónde estaba Papita? 12 a 12. Y el Huskar de Atún comienza a tener más impacto gracias a esa Mordigan. Atún en Digital Chaos, sí, mi hermano, Atún está apoyando a Digital Chaos Suramérica. Vamos a ver, oh, justo el TP. Atún se termina retirando. Ya tiene el Velos Discord el amigo Quinteca. Al parecer quiere sacar la vara de Atos. Vamos a ver si le funciona para intentar poder controlar un poquito más, sobre todo a ese Clint. La Weaver ya comienza a trabajar en su Linken Sphere, 2226 de oro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Narco de la Pio Army? ¿Qué tal, gente? Es Digital Chaos, el verdadero es Digital Chaos South America, mi hermano. O América del Sur, como quieras llamarlo. Es el equipo de Digital Chaos, pero en la versión de Sudamérica. Hay Digital Chaos Norteamérica y Digital Chaos América del Sur. Tío Pío, ¿Atún está baneado? No, Atún no está baneado. Los únicos baneados son Bang, Smash, Stock y Engok. Y ¿quién me está pasando? Ah, y Iwo. Nada más, esos son los cinco baneados. No hay ningún otro que esté baneado, amiguito. Para los que no saben. Eclipse al parecer quiere sacar una BKB, 560 oros recién, el Air Spirit de Stinger ya cuenta con una daga, la urna, orbe venenoso, botas, quiere completar un Eul Scepter. Por su parte el Oracle quiere sacar una gema, no sé si te convenga. Engok es místico, ves mi hermano. Tío Pío, ¿es veo 3? No, veo 2 mi hermanito, veo 2. ¿Stock baneado? Sí, stock baneado. Atún, ¿qué héroe es? El Huskar que ves acá en pantalla, que ya tiene ya la alabarda, como decíamos. Ahora quiere completar una Dragon Lance, le falta menos de 800 de oro. Van a intercambiar Tier 2 por Tier 1, Tier 2 por Tier 1. La pregunta es, ¿lo vas a pelear? No, van a intercambiar Tier 2 por Tier 1. El que sale aquí beneficiado viene a ser Infamous. Sin embargo, en el tema de Network, mira, se equilibró a... Un K a favor de Digital Chaos Suramérica y ahora van a ir por todo. Ahora si lo quiere pelear Infamous se puede marcar. Ponme la música de batalla. Ponme la música de Naruto porque se va a terminar armando. Porque aparece Stinger. Porque le quieren hacer focus a esa Weaver que utiliza el Thailand. Sin embargo está Matthew que ahora sí se subió el Epicenter. Vamos a ver si decide entrar. Sin embargo lo van a terminar jalando al pobre Atu. Ayuda para el Huskar. No lo van a terminar apoyando. No. Sí, Huskar sigue vivo. Atu sigue vivo. Te van a caer dos Infamous y ahora sí el
el Epicenter en toda la cara. La Weaver quiere un poco más. No puede matar al chavo. ¿Qué hizo la Weaver? Tiene el Tsukuchi. Vamos a ver si termina viviendo. Vamos a ver si termina viviendo. 2-1. Aparece Papita nuevamente. Y ahora el negro quiere dar media vuelta. Quiere dar media vuelta. Tun dice, vámonos. Van a comenzar a tepear. Se llevaron a Tier 2. Mataron al Venomancer y al amigo Stinger. Bien, lo de Atún, no sé cómo aguantó tanto, en verdad. No sé cómo aguantó tanto. HFN, dice la gente. Ya está, gracias, gracias. Ya está, simplemente me falta el Ultimate Orb. El orbe definitivo para el amigo Weaver. HFN, por su parte, ¿qué es lo que tiene el Lance en aparillo de Kinger? El otro brasileño tiene, ya, al parecer quiere ir por una Glimmer Cave. Atún ya cuenta ya con la Dragon Lance. Tiene con qué, se está acercando. El único que no tiene ultimate creo que es el Sun King. Oh, se lo van a terminar encontrando. El Dash es utilizado, se lo van a encontrar al Kree. No sé si puede escapar. Infamous está apoyando. El Oracle lo está apoyando, pero se va a ir al suelo. Minos Kotaro Hayama. Minos Kotaro Hayama. Se lo van a encontrar. El Oracle quiso salvarlo, pero no pudo hacer absolutamente nada. Papita intentando retrasar la línea con su Backrider, que no ha tenido gran impacto. Ya tiene Force Staff, Daga para el argentino, pero no le interesa esa línea. No le interesa a la gente de Digital Chaos Suramérica, que quiere encontrar su primer triunfo. Que quiere encontrar su primer triunfo. Y Atún se quiere meter hasta la cocina. Se quiere llegar. Se quiere meter. Se quiere meter hasta la cocina. Se va a terminar llevando la Tier 2. PKB para el amigo Atún. Mientras tanto, Quinteca ya completó la vara de Atos. Y ahora Quinteca quiere ir por una Radiance, ¿ah? Quiere ir por una Radiance. Sin embargo, vamos a ver qué quiere hacer Minos Kotaro Hayama y su Klings. Todavía le falta 650 de oro para completar la BKB. Y sabe que está el necro por acá. No sé si el necro quieras iniciarlo. Es difícil. No, a un necro es muy, pero muy difícil intentar iniciar. Y ahora se lo van a encontrar. Sin embargo, le colocan la vara de datos. No lo van a dejar. Y aparece a tú que lo persigue. Chris utiliza el strike. Sin embargo, va a terminar cayendo Kinger y Swans y el aparicio. Pero también cayó el Chris. Cayó el Harkari. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Overkill para tú que sigue ahí. Vamos a ver. Quiere irse, quiere irse, quiere irse. Y se va a terminar yendo el Oracle. 2-1, 3-2 en el intercambio. Al final murió Quinteca y el Matthew. Lo importante para Digital Chaos Suramérica, que su Core 1 y su Core 2 siguen vivos. La Weaver ya con Linken Sphere quiere completar al parecer una Yasha. Vamos a ver si decide sacar una manta para la Weaver. Klings hasta ahora no la está viendo. Muy buenas las iniciaciones por parte de Digital Chaos Suramérica. Tío Pío, ¿cómo acumulo Pío Coins? ¿Cómo acumulo Pío Coins para los sorteos? Ah, ya. Recuerda que si eres suscriptor de YouTube o seguidor de Twitch, acumulas Pío Coins. Los fines de semana hacemos sorteos de inmortales. Y solo los suscriptores de YouTube y los seguidores de Twitch los pueden acumular. Ahí los puedes consultar. El bot te puede decir cuántos Pío Coins tienes. Con 35 Pío Coins compras un ticket para participar en el sorteo. Obviamente, si entre más horas ves, más Pío Coins acumula y más tickets puedes comprar. Suerte, suerte, muchachos. Así que si eres de YouTube, suscríbete. Si eres de Twitch, dale seguir. Por 10 minutos, 5 Pío Coins, mi hermano, mientras que disfrutas la transmisión de los principales torneos de Dota 2. Sigues teniendo chances de ganar en Pío Juegos. Síguenos en Twitch, en Facebook y en YouTube. Ya está, con esto completa la BKB y Klings. Algo muy, pero muy necesario. Vamos a ver si le sirve, vamos a ver si le sirve. Ya el Courier está trayendo. Leito Style, que hasta ahora no la ve con su Venomancer. Pensé que le iba a sacar un Veil of Discord o algo para
utilizar el Poison Nova, intentar matar a Lance en Aparicio, al Sun King, la Weaver, pero no, ¿eh? No, el Force Staff no le ha sido de gran ayuda, el Solar Crest tampoco. A pesar del tema de reducción de armadura, sino que el único que pega con daño físico es el Kling. Están jugando para el Kling, al parecer, pero la gente de Digital Chaos South America está que lo inicia, está que se antepone muy, pero muy bien. Le está ganando realmente el vivo, ¿eh? Por su parte, Atun sigue farmeando y ya completó una BKB de lo mal que estaba en la línea. De lo mal que le había ido a Atun, papá. ¿Cómo se ha podido recuperar rápidamente el Huskar? Nivel 18. Vamos a ver la rama de talentos. Más 175 de vida. 15% más de robo de vida. Y ahora quiere completar el Hero Camp Pike. La Weaver, por su parte, como te decía, ya tiene el oro suficiente para la Yasha, pero creo que está esperando. Por A o B muere el amigo HFN, el otro brasileño que está en Digital Chaos South America. Está que guarda, compró la Diffusal Level 2 y ojo que ahí está el Klings, ahí está el Klings. Mira, 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 mira lo que hace la Weaver, sabe que ahí han colocado un Sentry. Ya, aparece que en el Rush Pick se va a armar esta pelea. En el Rush Pick se va a terminar armando esta pelea. Así que pónmela de Naruto, el Ice Blast. Mira dónde va a caer el Ice Blast. Mira dónde le cayó el Ice Blast, pobre Oracle. El pobre Iron Spirit no creo que quiera entrar. No sé si quiere entrar o no. Sí, sí quiere entrar porque está con el Poison Nova. Porque se mete ahí con el Epicenter también, Matthew. Y comienza a repartir a tú. No creen absolutamente nadie. Se terminó pagando la Weaver y ahora lo van a terminar encontrando. El Kling que comienza a correr, ay, 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 la difusa, se van a ir tres al suelo y Digital Chaos South America, 3-1, murió la Weaver, pero se terminó pagando. HFN sabe que este es el momento, vamos a ver si tiene para comprarse el Oracle, si tiene para comprarse el Back Rider o si tiene para comprarse el Kling. Solamente el Kling tiene para comprarse y el Back Rider. El Oracle no tiene, se compró el kit del amiguito Minos Kotaro Hayama, se compró papita y míralo a tú que no cree nadie porque encima tiene el inmortal, comienza a retroceder, comienza a llevarse la estructura tier 3 en la parte de medio y sigue pegando el Huskar, sigue pegando, ay, 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 ay. A Tuntun llegó a Digital Chaos South America y mira todo lo que está haciendo, termina perdiendo el inmortal y va a volver a la vida porque quiere ganar su primer punto Digital Chaos South America, porque no cree en Infamous, no cree en ex compañeros y ahora lo que hizo va a utilizar el EUL para no comerse el Fire Rush, pero ya creo que ya está muerto. Vamos a ver si va a terminar escapando Stinker, que ganó unos segunditos, sin embargo el Oracle comienza a repartir, pero a tú no le preocupa absolutamente nada. Ya lo cuenta mucha mana y ahora sí se metió a Toon. Tiene la BKB Clean, pero no le interesa el Flaming Lazo por parte de Papita. Le colocaron la vara de Atom, pero BKB para el Huskar, que sigue pegando, que sigue vivo. Murió en la parte de arriba nuevamente el Clean, que se había terminado de pagar. Minos Kotaro Hayama no la ha visto en este juego, a pesar del far que ha tenido. El Oracle va a ser el siguiente y caer. Esto es una masacre contra Infamous. Están que se pasea en su base Digital Chaos South America de Quintana. De Atún, de Matthew, de Kinger y de HFN. Y GG, well play, se desconectó todo Infamous. Ha ganado Digital Chaos South America, le ha terminado dando vuelta de la mano de Atuntun, papi. Atuntun y su Weaver. No te muevas, es BO2. Se viene una siguiente partida. El Kling de Minos Kotaro Hayama no la vio. Saludos a la gente. No te muevas, que ahorita viene una segunda partida. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Minos no la vio, mi hermano. Minos no la vio. Le sacó la Diffusal y creo que solo encontró uno o dos kills nada más, que fue contra Matthew.
La Weaver tuvo mucho más impacto, ¿eh? Mucho más impacto el amigo HFN. Ahí está HFN. Atún. El Venomancer, no sé por qué decidió sacar primero ahí el Solar 3, creo que un Velos Disco le hubiese servido un poquito más. Intentó apoyar al Klings, pero no estaba bien compensado el draft. No te olvides. Sigue dándole like, comparte. Ahorita se viene la segunda partida. Tío Pío, ¿cómo compro el ticket? ¿Los domingos en la noche o lunes en la noche yo habilito para comprar los tickets? Timao, ¿dónde está? Con Ouija, con Saxa. ¿Por qué en Twitch? Porque Twitch te da mejor calidad. Tienes que, Twitch te pide más internet. Si quieres mirarlo con mejor calidad, Twitch te pide un poquito más de internet. Vamos a ver si ya está el hoy. Ya están. Ahorita mandan, ya están. 10 contra 10, no te muevas. No te olvides, si estás en YouTube, dale suscribir. Si estás en Twitch, dale seguir para que acumules Pio Coins, hermanito. Tita Cow South America tiene 3 peruanos. Sí, tiene 3 peruanos ahorita. Infamous tiene 4 peruanos. ¿Dónde está Benjas? Benjas está en Infamous Young, que es la escuadra joven de Infamous. Está, si no me equivoco, con Woodota, Nada. ¿Cuál es el otro? Dominic, creo, Scofield. Saludos para Henry Alain. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor? Gracias a las más de 65 personas en Twitch. Gracias a las más de 750 personas en YouTube. En Facebook ahorita son 400, pero hace rato eran como 650, creo. Ahí está. Ya está. Todos están en la sala. Simplemente falta que manden saludos para Payne Ruiz. ¿Quién más está? ¿Quién ganó la primera? Digital Cow South America. Veo dos, es mi hermano. Saludos para Dante Américo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la tabla? A ver, la tabla va así. A ver, F5. A ver. F5. Ya está. Digital Cow South America hasta el momento tenía 3 derrotas. Todo lo había perdido. Ahorita está ganando 1. Es decir, ya siquiera va a 1 punto. Si le gana la siguiente partida en Famous, subiría a 3 puntos. Se volvería a meter un poquito a la pelea. Infamous se quedaría en 5 puntos. Esto le convendría a BC Gaming Store, que puede seguir sumando y hasta ahora está ahí con 2 victorias y 1 empate. Saludos para AC Diego 25. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor? Mundo Dota, gracias por suscribirte a Pío Juegos. Gracias a la gente. Saludos para José Carlos Flores, Cristian Vázquez, Johnny Ronald. ¿Y más? Kevin Quispe, llegaron los amigos Quispe. César Olivera, los prepagos chévere, ahí están los prepagos chévere. ¿Qué tal? Ren Testillo, BM. Vamos a ver, refresca, a ver si ya mandaron. Sí, ya mandaron ya. Pues mira, está jugando Elite Wolf versus Anthrax. Creo que hay otro torneo acá, ¿no? Hay otro torneo que están jugando. Ah, ya, acá está. Acá creo que va a jugar Van. Acá puede jugar Van, si no me equivoco. Porque este no es un torneo de Valve. Claro, esta es la WCA. Creo que aquí va a jugar Van, ¿eh? En ese torneo es donde está jugando, si no me equivoco, Van. No sé con qué equipo, con qué roster, pero aquí está jugando Van. Atún recién hoy día apareció, no sabría decirte si es miembro oficial, si está a prueba, cómo le va. ¿Dónde veo mis Pio Coins?
Signo de exclamación. Pío Coins, escribes todo junto. ¿Ves? Este es el otro torneo. Porque mira, en esto. ¿Ves? Anthrax de Brasil. No, Anthrax de Bolivia, creo. Claro, Anthrax es de Bolivia. Versus Elite Wolf. No sé si estará jugando ahí. Ya está. Vamos a ver la partida. Gracias, gracias a la gente. No se olviden, suscríbete en YouTube. Para que acumules Pío Coins. Dale seguir en Twitch. Para los sorteos de inmortales. Para los sorteos de inmortales. ¿Qué fue de tu team? Hoy día juega mi team. Hoy día juega. Todavía no carga la partida, todavía no carga, todavía no carga. Pura, pura. Estamos esperando, ya mandaron, estamos esperando que cargue nada más. Terminando esto, nos vemos, vemos si en el League Wolf está jugando el profesor y Iván, ¿ya? Puede ser que ha ido más, terminando esto, esté jugando el League Wolf ahí con el Führer. No carga la partida. Sigue con cero espectadores. ¿A qué hora juega mi team? Si no me equivoco, juega a 3 de la tarde aproximadamente. ¿Cuál es el torneo? Ah, se han inscrito a un torneo, una minor. Clasificatoria Suramérica en una minor. Carga, no carga. Acá está, ya está. Vamos a esperar que acá ya apareció ya. Vamos a esperar a que cargue más y le mandamos. Tío Pío, no botas mis Pío Coins. Sí, tienes que esperar que el box. Si no, que el box se puede usar cada un minuto. Ya, entre todos los viewers. Ya, ahora sí ya cargo ya. 25. 4, y hasta ahora sí vamos. Saludos, saludos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Termina esto y para el parecer vamos a poder ver a Van en acción, ¿eh? Habilita las apuestas. Ah, ¿dónde están las apuestas? ¿Dónde está la Pio Gaming House? No tenemos, mi hermano. Online nomás jugamos. Cárgame, maldita partida. ¿Cómo son los Pio Coins? Son virtuales.
¿Quién ganó la primera partida de Digital Chaos South America? Tanto demora, ¿no ves que está cargando, hermanita? Eso lo preparo chévere, ¿no? Ya comenzaron a darle... Me emperra ya. De ahí cuando le cierro la transmisión, están llorando ahí los prepagos chévere. Espérate, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? El retraso de partida son 5 minutos, más o menos. Le han puesto 5 minutos de retraso de partida. Por eso es que como va en 3, recién todavía. ¿Ves? Todavía no tiene espectadores, porque nadie puede entrar todavía. 0 espectadores tiene. Le han puesto retraso de 5 minutos a la partida. La gente que juega, esto sabe, por eso que tienen 0 espectadores. Así que hay que esperar que pasen los 5 minutos nada más. ¿Quién ganó la primera? Digital Chaos South America. De 0 espectadores nada más. Un minuto más. Sigue con 0 espectadores, le están dando ahí. Ya ves, ahorita cumple los 5 minutos. Gracias, go. Sigue saliendo 0 espectadores para... Aunque no quieren transmitirlo por Dota TV. No quieren competencia, creo. Vamos a hacer noticia rápido.
Sigue con cero espectadores. ¿Qué, lo han hecho privada o qué? No nos quieren dejar ver la partida. Creo que la han hecho privada. No quiere dejar ver a la gente. Solo los que han entrado con lobby, ¿no? ¿Ves? Espectadores cero marca. La han hecho privada. ¿Por qué al egoísmo, mi hermano? ¿Por qué al egoísmo? La gente quiere ver jugar a sus equipos. ¿Por qué le has puesto privada? ¿Cuánto retraso le han puesto? Lo que pasa es que la gente que ha armado el lobby le ha puesto retraso a la sala pública. No quieren competencia. Mira, pues, los espectadores están en cero. En el Dota TV le han cambiado el tiempo. ¿Ves? Cero espectadores. Acá dice cero espectadores. Cuando tú creas el lobby le puedes dar retraso al Dota TV. ¿Ves? Cero espectadores. No quieren competencia. Claro. Mira, ¿ves? Sigue con cero espectadores, no se ven ni los picks ni nada. Si lo hicieron partida privada, ¿por qué lo está pasando por The Summit? Papi, The Summit tiene lobby. Entra directamente a la sala. Entran directamente a la sala, pero no sea burrito, pues. Si el torneo es The Summit entra directamente a la sala. A nosotros, los del Dota TV, nos han puesto retraso como de 10 minutos, ¿ves? Cero espectadores. Qué egoísta la gente, ¿eh? Qué egoísta. Pero ya depende de cada uno. Está egoísta la gente. Está egoísta la gente. ¿Cómo va la tabla? Así va la tabla hasta ahora. Pa. Vamos a ver, vamos a tener su reiniciada. El Igual todavía no va a jugar. Todavía está. Todavía no se ha metido. No nos quieren dejar ver la partida, ¿qué hacemos? Amigo, vean, The Summit está directamente dentro del lobby, por eso es que pueden ver la partida, pues no seas gilipollas.
cero espectadores. No quieren dejar ver la partida. No sean egoístas, no sean egoístas. Queremos ver el Dota, mi hermano. Queremos ver el Dota. Muchachos, ya he salido y he entrado dos veces. El tema no es mío, el tema es que le han puesto demasiado retraso al Dota TV. No quiere competencia la gente, no quiere competencia. Es que hay un canal oficial para esto. ¿Ves? Por eso es que a mí me sale cero espectadores. No quieren dejar ver, lo han puesto como privada, creo. Está en cero espectadores todavía. Ningún espectador tiene. ¿Por qué el egoísmo? ¿Por qué el egoísmo, mi hermano? La gente quiere ver. ¿Por qué son egoístas? Mira, todos tienen cero espectadores, ¿ves? Cero espectadores. O sea, gente. Uno quiere transmitir, no deja. No, es que tú te das cuenta porque acá en el Dota TV te sale clarito. ¿Ves? Ningún espectador, cero espectador. Vas acá en curso, te da igual, cero espectadores. ¿Ves? Cero espectadores, lo han hecho privada. Ya, quien organiza esto ya... Es que en Twitch ya está, porque en Twitch es el canal oficial. Por eso mismo lo han hecho, para que lo puedan ver solamente por un stream. Uno o dos streams nada más, que son, por así decirlo, oficiales. Es cuando no quieres competencia, hermanito. ¿Qué vamos a hacer, pe? Cuando hagamos nuestro torneo nadie más lo va a ver, pe. No voy a ponerme a robar transmisión de Twitch. Si no quieren que lo pasemos, es por algo. Pero si quiere ya, pues deja ver con retraso de transmisión, pues. No lo vas a poner en... No vas a dejar ver a la gente. Porque yo podría... A ver, ¿dónde está? ¿Ves? Podría ser esa vaina, man. Ahí están jugando, ¿ya? Pero es que esta gente es porque tiene ahí los privilegios ahí para poder entrar al lobby y todo eso. ¿Ves? Ahí está. Pero sin audio lo haría, man.
Ahí están jugando. Voy a ver. Vayan viendo. Mientras que voy a ver si puedo entrar, ¿no? Va a ser sin audio porque no quiero tener problemas con nadie. Roba no más, tiota, que te haces el desentendido. Es que el problema de robar ahora es que la gente está que se achora. Te denuncian, hace toda la vaina. ¿Está de moda esa vaina? La gente está que denuncia. Pueden verlo ahí, pero sin audio. La gente que está casteando desde dentro del lobby. Lo han puesto en oculto. No, lo han puesto privado la partida, no puedo hacer nada. Ah, ellos se han metido al lobby, como cuando yo armo los lobbies 5 contra 5 y solo yo estoy dentro y no han dejado entrar a nadie. De balón, vamos a decirlo, ¿no? Monkey King 2.0. A ver, pues castearemos acá nomás, pero no. A nada, sin audio, así nomás, pero. A nada, muchachos. Con tal de que vean un ratito. Ya está. Vamos a ver, van 1-1, 3 minutos y medio de juego. Mira nuevamente, Minos contra Jayama, esta vez con un Jarro. Mate intentando, go, justo el bash, la fisura por parte de Axel. Pero le terminó salvando la vida al Ares. Al Spirit Breaker. El Healing War utilizado por el amigo Minos Kotaro Hayama. Vamos a meterle música de fondo ya. Música de fondo, ahí está. Ahí está, con música de fondo más. Ya está. Ahora sí, vamos a ver qué. El amigo Kinger con el Keeper of the Light, nivel número 3, tiene un Sentry, 3 tanguitos nada más, la bota la tiene ahí, ojo que está cargado y se va a morir, Leito Style, justo le cargo, mira dónde lo termina atrapando Leito Style y su Storm Spirit, Stinger ahí con su Night Stalker intentando ganar un poco más de niveles, vamos a ver en la parte de abajo, tenemos a Papita con su Natus Prope que le fue muy bien en las anteriores partida, sin embargo, mira, le rompe el árbol al Monkey King. Ay, ay, justo Papita se pone a bailar. El argentino le dice: olvídate, a mí no lo vas a terminar haciendo. Comienzan a marcar a Minos Kotaro Hayama, que tiene un poquito más de 50% de vida. Nivel 4, tiene un Ring of Bacula, no tiene bota todavía. Y el Darcyr lo sabe, se quiere llevar el Killing War. Se quiere, mira cómo corre el Killing War. Ay, 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 el Totem. El Jagger no, de Minos se ríe, mira cómo corre mi Totem, dice, mira cómo, oh, mira la vida, Leito Style, menos de 45 de vida, se termina salvando. Tienen que terminar utilizando el Shrine, Axel Stinger y el Stone Spirit, que ya tiene botas, que ya tiene botella, el New Talisman, y vamos a ver. Habían gankeado al Totem, dice, había gankeado al Totem la gente. Vamos a ver. El Spirit Breaker ahí intentando farmear con el amiguito Darcyr.
Ojo que se viene Axel, se viene Stinger, lo van a encontrar a Atún, la fisura, sin embargo, ahí está, va a terminar muriendo la posición número 2 de la gente de Digital Chaos South America. Atuntún cae con su necro, Leito está y quiere una vez. Ojo que tuvo más impacto Atún que Leo Stein en la partida anterior. Se lo van a terminar encontrando a Papita y el Monkey King del amiguito HFN. No lo piensa dos veces, ya tiene la fase de boost. Termina muriendo Papita. 3x2 en 6 minutos y medio de juego. Oh, runa de invisibilidad para el Night Stalker que se quiere llevar al parecer la Bounty Room. Ahora se lo van a terminar encontrando a Matthew, nivel 4 para ambos. Axel con su Air Shaker no se va a mover de la línea. Después, sobre todo después de haber apoyado al Stone Spirit de Leito Style en matar a Atún, se va a permanecer arriba para que su Juggernaut pueda farmear tranquilamente. Ojo que Stinger nuevamente cerca de Atún, lo van a terminar encontrando. No sé si la mana le vaya a dar a Atún, cuidado Atún, lo van a terminar silenciando. Llega también Papita, llega Papita, ¿qué pasó Papita? Lo iba a encerrar y mira cómo resiste Atún la guadaña, pero el Spirit Breaker ya lo marcó, no tiene strike. Aquí ahora llega el Spirit Breaker, lo terminan encerrando y ahora sí va a terminar muriendo. Cae la Mr. Stone Spirit, quiso escapar, pero como vivimos en Pío Juegos. Ay, vamos a ver, seguimos ahí con la música. Así nomás. Oh, en la parte de medio. Termina llegando nuevamente el Stone Spirit y el Air Shaker a apoyar. El Spirit Breaker ya cuenta con el Orbe Venenoso. Cuentan ahí con las botas. Quiere sacar al parecer unas Tranquil Boots. Por su parte el Monkey King ya haciendo daño a la estructura Tier 1 en la parte de arriba. Lo van a ver, el Night Stalker está muy cerca. Terminan regenerando la hermana. Vamos a ver porque llega el Spirit Breaker. Sin embargo llega también el Jaggernaut que tiene el Oni el Lash. Llega Papita Kinger. El brasileño quiere comenzar a correr, pero Minos Kotaro Hayama no lo va a terminar perdonando. Ahora Matthew en 3, 2, 1, tiene Shard. ¿Vas a marcar o no vas a marcar? Sí, va a terminar marcando Matthew. Vamos a ver porque el Stone Spirit, ¿dónde está? ¿Dónde te va? Le dicen, lo intenta. Lo termina interceptando. Caen dos de la gente Digital Chaos South America. A ver, acá hay uno en YouTube que ya me terminó aburriendo. ¿Dónde estás? Chao, mi hermano, cuídate. Ya, ahora sí. Deja de escribir, mira. Y ahora sí. Tres, dos, dos, dice la gente. 3-2-2. Y ahora sí. El Monkey King en la parte de abajo, muy cómodo. Ya cuenta con el Ring of Bacula. Al parecer puede sacar Máscara de Magnus. Vamos a ver el Echo Saber que decide sacar el Monkey King. El Storm Spirit en la parte de medio versus el Necro. Leo Style versus Atún respectivamente. No sé qué están diablos están dibujando ahí el streamer de ese canal. Necro ya haciéndole daño a la estructura tier 1, 50% de vida. El Stone ya cuenta ya con la urna. El Necro al parecer quiere sacar. Oh, no, es que el problema es que no puedo verlo. No puedo ver de acá. Oh, mira, lo van a entrar encontrando a Papita, el Spirit Breaker que ya lo había visto, él es todo. ¡No! ¡No! ¡Pégale! Casi lo termina salvando el Night Stalker, comienza a dar, pero el amito HFN termina dando la media vuelta y lo vuelven a marcar. Se le va a venir la noche y le siguen pegando. ¿Qué estabas haciendo? Llega Minos Kotaro Hayama, el Oni Slash en toda la cara, termina muriendo Matthew. Minos llega directamente el Omni Slash y ya está, ya me llevo el kill, nada más.
Oh, el Monkey King también quiere llevarse el Farc, está ahí, quiere aprovechar el momento, ya se quiere llevar la estructura Tier 1 en la parte arriba con el apoyo del Darkseer del Keeper of the Light. En la parte abajo, Minos contra Hojayama y su Juggernaut ya comenzando a trabajar en la Yasha. Tiene, ¿cuánto? 73, la Gis 20 Deny. Utilizan la fortificación la gente de Infamous. Vamos a ver si le termina resultando. Papita está muy cerca, el Air Shaker está muy cerca. Nivel 9 para ese Juggernaut, el Stone Spirit nivel 10. Tiene la botella, tiene el Soul Ring, las Arcane Books. Llega Papita, oh, lo van a terminar encontrando a Matthew. Pero el Spirit Breaker no es alguien que quieras marcar. Y se va a llevar la tier 1, se lo termina llevando a Toon, que también estaba rotando. Y ojo que quiere defender, se puede caer la tier 1, se va a terminar cayendo. Lo va a ver el Darcy, lo marcó el Spirit Breaker, vamos a ver si decide entrar o no. No, lo van a terminar abandonando y se le encontraron al Spirit Breaker en medio camino se le encontraron a Matthew. 7 kills para 10 de caos. Ahora América sabe que está por ahí el Monkey King, sabe que está por ahí. ¿Por qué lo pausea, mi hermano? ¿Por qué lo pauseas? Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pauseó si ya lo han matado ya? No hay volumen, hermano. Estoy viendo de Twitch. No hay volumen del juego. No lo estoy pasando directamente desde el juego. Qué terco soy. La gente creo que no entiende. Ya, vamos a ver. Dice que agarró. Ya está. El Darcy en la parte de abajo ya tiene las Arcane Boots. Quiere sacar una Mechans al parecer. Ojo, ojo, que tiene la runa invisibilidad. Vamos a ver si lo termina encontrando. Esperan al Night Stalker. Le van a caer por atrás. El Monkey King también está muy cerca. Lo van a terminar encontrando al Night Stalker, que está mal posicionado. Llega el Monkey King, llega el Spirit Breaker. Lo terminan matando al amiguito Stinger. Y ahora se lo encontraron al Storm Spirit. Se lo encontraron en el Vacuum. La guadaña no lo piensa tú. No lo piensa dos veces, mi hermano. Y terminan cayendo dos de los héroes de Infamous. La estructura tiene uno en la parte de abajo también. Termina cayendo. AC, tier 1, AC kill para la gente de Digital Chaos South America, que de lo que no había ganado ninguna partida está que derrota a Infamous. Y mira lo que hizo el Monkey King, mira lo que hace HFN, wow. Ay, 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 Monkey King, hard carry para el Rey Mono. Bien hasta ahora, mi hermanito. ¿Qué fue, man? ¿Esa túnel peruano? Sí, está ahí de Mick Laner en reemplazo de Jaguar. Ah, mira, justo a tiempo, pero Matthew quiere ponerse más agresivo. Matthew, ¿qué estás haciendo? Ah, porque ya llega el Darkseer, son 3 contra 2, vamos a ver si el Darkseer termina llegando. Sí, ya le puso el Ion Shell al amigo Monkey King. HFN, el amigo brasileño, que va a dejar carry. Oh, se le va a inter... No, no lo va a estar. Sí, lo va a terminar estoneando. Stinger puede caer nuevamente. Sin embargo, llega la fisura por parte de Shaker. Pero el vacuum por parte de Darcy es preciso. Stinger no la ve, mi hermano. Stinger no la ve. Matthew parece que dice: ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Quiere jugar de 4? ¿Quiere jugar como yo? Ay, ay, ay. Lo terminaba marcando al Juggernaut, que ya no contaba con mana. Igual estaba muy, pero muy lejos. Comienza a atacar la tier 2 la gente de Digital Chaos South America en 15 minutos de juego. 15 minutos de juego. Va a caer la estructura de tier 2 y va a terminar cayendo la estructura de tier 2. Se lo termina llevando el Monkey King del brasileño. El Hard Carry, la gente de Digital Chaos South America. 7800 de Network, 6400 para Toon y su Necro. No tiene con qué Infamous ahora. Todavía está muy lejos de la Blood Stone, el amigo Storm Spirit.
El Juggernaut por su parte quiere completar de una vez la manta. Ya tiene la Yasha, Ring of Bakula, la fase boot. Vamos a ver, ay, 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 falla en el stun el Monkey King. Le perdona la vida al Night Stalker. Oh, pero el último por parte de Matthew. Matthew con Wallo réplicas. El único que se escapa es el Storm Spirit. Se va a terminar muriendo. Se va a morir el Earthshaker. Titan Call South America comienza a ser de las suyas, papá. Comienza a ser de las suyas. 13 kills. 13 kills contra 7 de Infamous. 16 minutos de juego. La diferencia en el network son más de 6.000 de oro. Llega el Storm. ¿Qué haces, Storm? ¿Qué estás haciendo, Vito Storm Spirit? Leito está el que hoy día está ese. Desencajado, recontra desencajado el amigo Leo Style. Habíamos visto el otro día una, pero muy, muy buena partida. Y ahora no sé qué le pasó a Leito Style. Ver a Tune enfrente se ha puesto nervioso, creo, Leo, ¿eh? Ver al buen Tune enfrente. Ay, ay, ay. La gente dice 3-2-2, dice la gente. Es que, mira, Digital Chaos South America hasta el momento había perdido todo. Absolutamente todo. Y la gente dice, ah, no, Infamous le va a ganar. Voy a apostarle mis dos únicos arcanos, toda mi pobreza, Infamous. Y ahora está a punto de perder 2-0, Infamous. ¡Wow! Nadie se lo puede creer, ¿ah? ¿Eh? Nadie se lo puede creer. Ace apuesta. Mira lo que hace el Monkey King. Van a intentar encontrar a Jarno. Que comienza el Blade Fury. Ay, el Bash justo a tiempo. Quiere utilizar el Only Lash, pero lo piensa dos veces. Llega por parte de la fisura el Only Lash para el amigo Matthew, que utiliza el Glimmer Cane, pero no es suficiente. Pacquiao, sin embargo, lo va a terminar matando. El Monkey King no lo perdona, mi hermano. HFN, el brasileño, está acabando con Minos Kotaro Hayama. Ah, su madre, ¿qué pasó? Se termina muriendo el amigo Atún al fin en la parte de medio. Ya estaba trabajando en la Radiance. Ya no le falta mucho a Atún para completar esa Radiance. ¿Cuánto daño vas a causar, hermanito? ¿Cuánto daño vas a causarle ahí a la gente? Papita, por su parte, quiere, ya tiene tambores, tiene una fase boost, quiere trabajar en una Orchic, pero no tiene impacto. Es más, solo han tumbado una sola torre. Una sola torre. Para terminar llevándose el Roshan, vamos a ver. Oh, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y está el Storm Spirit que se quiere llevar el inmortal. Se quiere llevar el inmortal. Vamos a ver si lo hace. Viene la fisura. Ahora la fisura junto a tiempo. Se lo terminó llevando. Ahí lo mataron a Leo Style, que pensó llevarse el Roshan. No le resultó nada bien. ¿Qué pasó, Leo? Ay, ay, ay. Bueno, como no me dejaron ver esta partida, nos vamos a la partida de Smash Iván. Ya está. No me gusta ver con otro streamer la partida. Ya está, vamos, muchachos. Smash Iván, Elite Wolf. ¿Quiénes están? Stars de Brasil. Sí, si no me equivoco, es Stars de Brasil. Suplente Van, suplente Smash, Stock. No sé quién será el Blue. No sé quién será hasta ahora el Disruptor. Vamos a ver cómo le va. No me dejaron ver la partida, me llega. Ya está. No voy a hacerle promoción a un torneo que no me deja ver. Y ahora sí, vamos a ver. Vamos a cambiarle el título del stream.
Y ya está, le cambiamos el título al streamer, hermanito, y ya está. Ahora sí, cámara libre, por favor, director. Ya, Van está con la Brook Mother. Tiene ahí el Soul Ring, tiene la Chita. Vamos a ver, tema del Agi. 50 Agi, 12 denies para el profesor en la parte. Ahí se está enfrentando un poco nivel 5. Oh, mira, no tiene. Comienza a causarle daño. Tiene, sin embargo, dos puntitos en el Dream Coin. Vamos a ver, en la parte de medio tenemos al Hard Carry de la gente League World. No, Mid Laner será. Mid Laner, ¿con quién estará jugando en Mid la gente de League World? No lo sé ni por aquí, solo sé que está Smash. Iván. Tiene el Purman Shield, tiene Magic One con tres cargas, tiene unas botas. La gente de Brasil, su Invoker ya cuenta ya con botas. Midas 450 de oro. En la parte de abajo está Stock con su Air Shaker. Nemesis, el Hard Carry de la escuadra brasileña. En la parte de arriba el Puck ya recuperado. Ya cuenta con el Soul Ring, cuenta con botas, Magic One con 17 cargas. Vamos a ver porque comienza a tepear y va a llegar. Si no, va a ser el profesor que tiene nivel 5, pero es suficiente, ¿viste? Es suficiente. Van a intentar encontrar al Invoker, van a intentar encontrar al Invoker. Ojo que está el Ruby muy cerca. Cuidado, se le viene la noche. El Blue Chicken lo sabe y lo van a sangrar. Lo van a sangrar al Invoker que utiliza el meteorito. ¡Oh, lo puede matar! ¡Ay, ay, ay! ¡No te lo creo! ¡Mátalo! ¿Por qué no lo mata ahora? Sí, cálculo exacto. Terminó viviendo el Blue Chicken. Vamos a ver si la Weaver le va a terminar dando alcance. Lo termina matando. Murió el Invoker. El Disruptor también. El Flaming Lazo por parte del profesor. Sin embargo, termina escapándose. Pero la Weaver lo quiere chapar Smash, la Weaver lo quiere chapar Smash, no sé si tiene Shrine, aprovecha, ve la runa de invisibilidad y va a terminar escapando. Stock se pregunta qué pasó, cómo es que fueron a gankear y terminaron muriendo dos. Elite Wolf con Stock, Smash, Iván, ya está. Vamos a ver, Tranquil Boost para el profesor. En la parte de abajo, Stock ya cuenta con las Arcane Books, 400 de oro. La Weaver Ring of Aquila, Magic One, hasta ahora no, creo que no piensa en sacar las botas, la fisura, intentando fastidiar un poco más. Ojo que tiene nivel 7, va a llegar el Ruby, cuidado con esto, y su Air Shaker. En la parte de aquí, Smash intentando distraer la línea, intentando farmear tranquilamente el profesor. Y vamos a ver por qué los Kricks comienzan a pegar a la estructura Tier 1. Llega el Invoker que acababa de morir hace un ratito. Retrasa el tema de la Midas. Pero sin embargo ya tiene 800 de oro en la parte arriba. ¿Qué es lo que hace el Führer? El Führer quiere sacar una Orchic. No lo quiere pensar dos veces, ¿ah? Vamos a ver, el Führer sigue farmeando. Ya 1400 de oro. Esa Orchic está realmente muy, pero muy cerca. Le faltaría la Recip y un poquito más. Vamos a ver, porque en la parte de abajo aparece el profesor que lo va a terminar encontrando a ese Rubik. Termina pagando los platos rotos del Rubik de Brasil. El amigo Nek le da 180 de oro a ese Blue Seeker que se lo terminó llevando. Vamos a ver porque lo quieren encontrar al Disruptor. Porque vamos a ver si lo termina regresando con el Power 3. Tiene 49 la hit, 10 deny. Vamos a revisar el tema de Network porque ya pasamos los 10 minutos. Primera posición para el Führer, que está muy pero muy cómodo, ¿ah? Ya completó el otro Biblion Staff. Simplemente, como te digo, le falta la Resig para esa Orchic. Vamos, en la parte de abajo tenemos a la Weaver que quiere ir directamente por la Linken Sphere. Ya completó sus Power Treks. El Backrider de Smash sigue farmeando en jungla ajena. No quiere dejar que el Invoker complete sus midas muy pero muy rápido. El profesor está quitándole recursos a la escuadra de Brasil y hablando de quitarle recursos. Mira lo que hizo Van, que ya tiene la Orchic y se lo almorzó al Puck de Jaff. Se lo acaba de almorzar el Führer. El Führer tiene Orchic, minuto 11 con el Soul Ring nivel. Ay, 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 Führer. Ay, 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 Führer. Uno de los mejores, por no decir el mejor, Hard Carry del Perú.
comienza a demostrar las habilidades ante la escuadra brasileña, que recordemos estuvo en las clasificatorias al TI7, en las clasificatorias cerradas. Estuvo muy poco de quedarse entre los cuatro mejores. McKinz le terminó robando el puesto y el Führer aparece para demostrar al muchacho: ustedes todavía no están listos. 1000 de oro para el Führer, que ya tiene 6000 en el network, y ojo que se lo van a terminar encontrando, lo puede matar al Pug. Cuidado Führer, que hay 3, y creo que Van lo sabe, así que decide retirarse. Vamos a ver si alguien rota. Aprovecha el tiempo, porque son 3 héroes de la escuadra brasileña en la parte de arriba. Mira lo que hace, le va a colocar, sin embargo le colocan el Dream Coy, pero el Führer está cómodo en rango de tier 1 y mira cuánto daño a la Weaver. Ay, tiene que obligarse a utilizar el Tile Lash, utiliza el Dash, pero llega también Smash, llega su inseparable amigo, llega el gordito sabroso, llega el profesor con su Back Rider, que tiene el Flaming Lazo disponible, que tiene los tamborcitos. El Pug decide retirarse, el Oracle también comienza a tepear y quiere defender la estructura, tiene uno, lo dejaron solo en la Weaver. Vamos a ver, no tiene todavía el Static Storm la amiguita Weaver, no tiene nivel 6 disponible, va a terminar escapando el Blue Seeker, que ya cuenta con nivel 9, Power 3, Ring of Bacula, y quiere sacar una Midas al parecer. Cuidado, el profesor, el Sunstrike le va a caer. No, vamos a ver, porque mira, se metió con el Illusorior, pero lo va a terminar silenciando el Flaming Lazo. Y un nuevo kill para la gente de Elite Wolf. Y ahora mira que Van se está comenzando a meter, comienzan a perseguirlo, el Rubik se lo va a almorzar, porque es el Führer, porque es la Brook Power de Van. Ay, ahora quiere la tier 1, no cree nadie Van, no creen absolutamente nadie. 2200 de oro, 4 kills para el comandante, 4 kills para el rey de la Alpaca Army. Van se intenta colocar, sabe que se lo puede almorzar a ese Pug rápidamente, gracias a esa Orchi. Vamos a ver, porque en la parte de abajo se termina armando la acción, lo termina matando al Invoker, pero también cae el Blue Seeker, intenta tepear Smash y va a terminar tepeando, no tenían como cancelarle la fisura por parte de Stock. Y ojo que mira, el Führer lo tira así contra las cuerdas al pobre Pug, y hablando contra las cuerdas lo va a terminar, primero lo silencia el amiguito Pug, que se va a ir. Cuidado, ¿qué quieres hacer Pug? Le va a colocar el Dream Coin, le gana el vivo al Führer, lo va a terminar utilizando el Orchi, no le cree nadie, sigue pegando el Führer. Cuidado comandante, pero no tienen un Dash, es real, no tiene un Dash el Pug. No te lo puedo creer, no llevó un Dash para esa Brook Mother. Ay, amiguito Pug. 2900 de oro para la Brook Mother del comandante, más de 3000 ya en la bolsa, 8100 en el network. Por su parte, la amiguito Blue Seeker quiere recién sacar la Midas, el que ya tiene Midas es el amiguito Invoker, que tiene 1600 de oro y comienza a trabajar en su sector. El Mick Laner lo va a ver, es más, ya lo vio, se viene el Flaming Lazo, y el Disruptor lo sabe, colócalo aquí, se lo van a sangrar. Cuánto odio para el Invoker, ¿a qué hora utilizas algo, Disruptor? ¿A qué hora utilizas algo? No puede ser, el Disruptor va a morir sin usar nada, no te lo puedo creer, ya Static Storm con Kinetic Field lo usó mal, sin embargo, igual va a terminar muriendo ese Pug, que se lo ha almorzado. Van le tiene odio, intentan aguantar unos segunditos más con ese Rubik, pero creo que ya está muerto, porque tiene Daga Stock. Sí, termina muriendo la Weaver, solamente se lo terminan encontrando 3 héroes caídos por parte de la escuadra brasileña, uno solo por parte de League Wall. El Blue Seeker, como te digo, quiere trabajar en la Midas, Power 3, Ring of Bacula,
Spurman Shin en la parte de arriba, ojo que van, ya lo vio la Weaver, tiene con qué, le va a utilizar el Orchi, comienza a pegar el Führer, vamos a ver si te pega, sí, la Weaver solamente le queda tepear, mi hermanito, solamente le queda tepear ante la agresividad del Führer que lo había terminado silenciando y que ya tiene 4200 de oro, 4200 de oro para la Brook. ¿Qué es lo que va a sacar el Führer? ¿Qué es lo que va a sacar el Führer, mi hermano? ¿Ah? Va a ir por una Skadi. Ya dos Ultimate Sword sin pensarlo. Y otra vez está la Brook Power. No sé si puede utilizar ahí. No sé, ya lo vio Van. Y va a tener que correrse. Mientras tanto, en la parte de abajo, el Blue Seeker comienza a correr. El Illusory Orb, sin embargo, le juega el mismo. El Sunstrike le va a caer. No, se va a terminar escapando. No, el último right click. Cae el mid laner de la gente de League Wolf. Ahora comienzan a perseguirlo al Disruptor. Vamos a ver, todavía no le alcanza el TP. 17 segundos, 13 segundos. Vamos a ver si se salva. El Invoker está por ahí. No, se va a terminar salvando. El Führer por su parte en la parte de arriba muy cómodo, nadie lo va a cazar al comandante que tiene 5 kills y una asistencia. Oh, el Flaming Lazo, va a terminar cayendo el Puck de Yav, no puede hacer absolutamente nada, el offlaner lo van a regresar, ¿dónde quieres ir? le dice el Rubik, double kill para el profesor, double kill para Smash, que ya cuenta con daga, cuenta con los tambores de resistencia, las Tranquil Boots y un Magic One con 6 cargas. Como te digo, el Führer acá va a completar su Skadi porque nadie le opone resistencia. Van a utilizar el Shrine en la parte de abajo. Utilizan un smog y ojo que el Oracle está muy cerca. Ojo que están viendo al Oracle destruir los War. Así que se viene toda la gente de League Wall. Utilizan los tambores. Vamos a ver. Y le cancelan el TP. La fisura es perfecta. No necesita absolutamente nada más. Se va al suelo. Sin embargo, cayó el Führer en la parte de arriba. El Puck con casi nada de vida. Ahora se viene el profesor. Quiere vengar a su amigo. Y double kill para Smash. Utiliza el Shrine, el Invoker. Pero está 1 contra 3, la fisura lo van a terminar revelando, saben que por aquí está, no tienen dash para revelar al Invoker, lo van a regresar al amiguito Rubik nuevamente, triple kill para el profesor, triple kill para Smash. El Führer. Radiant's top tower is under attack. Ya tiene daga, tiene el dash, Arcane Boost, al parecer quiere sacar también su Force Staff. La Shadow Blade, no le falta mucho stock, no le falta mucho. ¿Cuál es el héroe de Bank? La Brook Mother, que ya tiene 900 de oro, no le falta mucho para el Skadi. El Archaker intentando ubicarse. La Weaver por su parte, ya tiene Power 3, tiene la Perseverance, quiere sacar lo que vendría a ser la esfera de Linken. Saludos para Gótico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Branco Maguiña? ¿Qué tal? Y a Marcos Castañeda, gracias. Hay Dota por todos lados, mi hermano. Torneo tras torneo. En la parte de arriba tenemos ahí a la Brook Mother, al comandante Van. Va a colocarle el Drink Oil. ¡Ay, cuidado, Van! ¡Cuidado! Y pierde el Sunstrike. Se va a morir. No llega esto con la fisura. Va bien el Echo Slam en toda la cara. Sin embargo, sigue vivo el Führer. Pero lo van a terminar matando al pobre comandante. Tres de los héroes y ahora lo van a encontrar el Archaker de Stock. ¿Qué está? ¿Dónde está el resto del equipo del Equal? Está en la parte de abajo. Va a llegar el Invoker que quiere hacer el combo. No puede ser. El tornado no le termina. Termina cayendo absolutamente a nadie. El único que se salvó fue Stock. Ok,
Casi, 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 mi hermano. Stock con 900 de oro en la parte de abajo, intentando recuperarse gracias a esa mira de la mito Bloodseeker, aprovechando los espacios generados por el Führer, por el comandante. TP por parte de la Brookmother. Ya, completó la Skadi el comandante, completó la Skadi. Se retrasó ahí por las dos últimas muertes que tuvo, pero sin embargo, 21 minutos, Orchi, Skadi, lo que no tiene van son botas. Hablando de botas, le va a caer toda la escuadra brasileña, se quedó solo el Führer, sin embargo aparece Smash, su inseparable. Vamos a ver a quién intenta atrapar, pero Smash se metió solo, utiliza el Force Staff, está Tigresor con Kinect y Phil, lo van a matar solamente al Ruby. Vamos a ver, porque la Weaver sigue repartiendo, el siguiente en la cola viene a hacer ese disruptor. ¿Qué hizo la Weaver? Se mató sola la Weaver, sin embargo el Invoker utiliza el Tornado con el Pen, le coloca el Cold Snap, quiere seguir azotando al pobre Bloodseeker. Vamos a ver si lo silencia o no. La Weaver se murió sola, papá. ¡Wow! Oh, cuidado con el Invoker, recibe mucho daño, está silenciada, pero no se preocupa porque tiene un Oracle cerca, porque tiene ahí un Puck. En la parte de abajo tenemos al Rubik intentando guardear 400 de oro en la bolsa. Tiene 4 DAS, unas Arcane Books, quiere sacar al parecer una daga. En la parte arriba el Bloodseeker ya tiene las Zang. Quiere sacar ahora un Blade Mail. Por su parte el comandante Van y su Brookmother todavía no va a ir por botas, ¿no? No quiere ir por nada del mundo, quiere sacar las botas el comandante. El Führer sabe que acá hay unos stacks, vamos a ver si los aprovecha, le está quitando recursos a la escuadra brasileña. Oh, hablando del Bloodseeker, termina muriendo en la parte de arriba a manos del Invoker, que ya tiene Scepter, que tiene Ul, y al parecer quiere completar unas Travel para poder presionar un poquito más la línea. En la parte de abajo comienza a agruparse la escuadra de League Wolf de la mano del comandante Van, que ya tiene 900 de oro y al parecer quiere sacar una BKB para que no le interese absolutamente nada. El Shaker de Stock, como te dije, Daga, 1300 de oro, quiere completar, creo yo, la Shadow Blade. La Weaver, por su parte, ya con Link Sphere, ya con Power 3, quiere ir al parecer por una Maelstrom para desaparecer a la Brookmother y todo lo que trae consigo. Mira, mira, dónde se ya tiene ya. Se está ubicando Stock, vamos a ver si lo terminan encontrando, porque llega el Invoker, cuidado con el comandante, la Weaver ya lo vio, ya lo vieron, tiene la Link en fila, ay, 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 mira dónde se metió el Shaker, mira dónde se metió Stock, Static Storm con Kinetic Field, intenta sobrevivir el Backrider del Profesor Smash, no puede hacerlo, la falsa promesa sobre esa Weaver, pero el comandante comienza a pegar, el Führer comienza a hacer de la suya, se fue al suelo la Weaver, cae también el Oracle, terminan regresando, pero creo que lo van a ayudar al Ruby. Vamos a ver, porque el comandante no lo quiere dejar vivir, porque el Führer va, le coloca el Orsi, vamos a ver si le pega, va a llegar por la runa de invisibilidad, va a llegar y no, termina muriendo también el Pug, solamente está vivo el Ruby, el Shaker de Stock sabe que está por aquí, se va a escapar solamente el Ruby. 4 kills para el Equal, 4 kills para los lobitos. Ahora sí, Van estuvo al fin con el equipo y consiguieron 14 kills para la escuadra brasileña, 24 para el League Wolf. Tema de Network, la diferencia viene a ser más de 6.000 de oro. Tema de experiencia, un poquito más de 3.000. Oh, y hablando de matar, no se pudo salvar el Rubik. ¿Por dónde lo encontró Stock? Parecía que ya se había salvado. Sanhan Yasha para el amigo Bloodseeker.
El comandante, por su parte, sigue intentando farmear. Quiere completar la BKB 2300 de oro en la bolsa. En la parte de abajo tenemos al Bloodseeker, que ya se pudo recuperar. Estaba realmente muy, pero muy mal en la línea de medio. El Invoker se la había ganado por completo. Y gracias a los espacios generados por el Führer, se ha podido recuperar. 13.300 en el Network. Oh, se lo van a encontrar. Ya lo vieron. El Invoker que quería farmear. Lo van a terminar silenciando. No puede hacer absolutamente nada. No, coloca el EU, pero va a ganar unos segunditos. La fisura por parte de Stock acaba con el Midlaner. Y ahora, ojo, que el Puck está muy, pero muy cerca. ¿Quién lo quiere encontrar? Lo quiere encontrar el Führer. Nos van a ir por Roshan. Van a ir por Roshan de una vez. Tiene gema el Back Rider. Ahora sí, no sé si la Weaver se pueda salvar. Y ahora aprovecha la runa de Double Damage. Y mira cómo pega el comandante. Mira cómo pega el Führer. Ace y Roshan. ¡Ay! ¡Führer, qué haces! ¡Ay, ay, ay! ¡Führer estaba tepeando en pleno Roshan! Se equivocó de botón, creo. Se equivocó de botón el pobre comandante. En la parte de arriba del Oracle intentando escaparse del profesor. Van 14.400 de oro. Smash, ¿cuánto tiene? 10.300 en el Network. Cuenta con un Force Staff, una gema. Cuenta con unos tambores de resistencia, una daga y unas Tranquil Boost. También quiere ir por BKB el profesor. El Bloodseeker, Sanayasha, Power 3, otro con BKB. Todo el mundo va a sacar BKB. La pregunta es qué va a poder hacer el Invoker. Una vez que el Back Rider, el Brook y la Brook Mother tengan BKB, tiene Scepter, Travel, Eul. Por su parte, que es lo que tiene el offlaner, que la pasó muy mal en la línea, que murió 4 veces a manos del comandante. Tiene Veil of Discord, Daga y quiere completar un Eul, nada más que eso. Todo, parece que toda la esperanza aparece en esta Weaver, pero ya lo vieron, el Tylax está utilizado, pero no le interesa. Vamos a cancelar el TP. Sí, le cancelaron el TP. Quiso tepear delante de Shaker, no te lo puedo creer. Y mira, Stock, no sé cómo lo termina. Ay, 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 cómo lo termina viendo. Ay, la experiencia del buen Stock. Oh, sigue la Weaver viva. Ay, 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 ahora sí se va a ir por otro lado. Les hizo el 8, necesitaban. ¿Quién tiene la gema? La gema la tiene profesor y su Back Rider. Hablando de profesor, murió en la parte de medio. Ace y gema, gracias por la gema, le dice la gente de Star de Brasil. Pero aparece, entonces se quiere llevar al Puck, se termina escapando. Ay, profesor, ¿qué pasó, profesora? Gracias por la gema, le dice, gracias por la gema. No sé qué hacía de profesora, tenía que estar con Van. La Weaver se escapó gracias a que el profesor estaba en otro lado. Ojo, ojo, que lo va a llevar el Ruby. Se viene la telequinesis. Y van a pelear en Shrike. Cuidado, utiliza la BKB para tepear. Simplemente para tepear. BKB defensivo por parte del Führer. Era la BKB de 10 segundos, ¿no? Sí, era la BKB de 10 segundos por parte del Führer. Lo utilizó de manera defensiva. No es como lo quieres usar realmente. Oh, cuidado, el profesor. No te vas a meter ahí. Está la Weaver y el Oracle. Difícil de matar ese combo. En la parte de medio tenemos a la Brook Mother del Führer, que al parecer quiere sacar una daga. Al Führer, al comandante no le interesan las botas. No, nada que ver, botas no son necesarias, dice el comandante. Nivel 22 para el Führer, vamos a ver. Nivel 19 para el Invoker. Van está liderando en absolutamente todo, ¿eh? Pero necesita un poquito más de apoyo, por parte del equipo. Creo que en un 5 contra 5 fácilmente le podrían ganar gracias a esas BKB.
Y acá se va a armar, Pero ¿dónde está el profesor? El profesor está intentando pushar la línea, sabe que se viene la Weaver y el Puck. Vamos a ver el combo del Invoker. No es efectivo, no le quitó, calculó mal el Invoker. Tornado con Pain, no le quitó nada de mana. ¿Y qué quieres? Cuidado Smash, lo quiere buscar al Puck, el Flaming Lazo. ¿Y quién va a llegar si no va a ser el Disruptor, papá? Que le coloca el Thunder Strike, ya lo vio, utiliza el Eul. Vamos a ver si salva el profesor, comienza a hacer de las suyas, pero lo va a regresar. Static Storm con Kinetic Field, no, el Puck la hace la jugadita. Igual termina muriendo el offlaner de la escuadra brasileña. En la parte de medio se armó la acción BKB por parte del Blue Seeker, que comienza a pegarle el Echo Slam por parte de Stone. Sin embargo, cuidado, la BKB comandante. Sí, tiene BKB, muere el Invoker. ¿Y qué está haciendo el Blue? ¡Blue! ¡Apoya a mi Führer! Cuidado con el Führer. Va a llegar ahora sí Smash. Lo van a ver. Cuidado a la Weaver. No, primero decide ir por el Ruby, que ya no tiene mana, que no tiene recursos para escapar. Y ahora sí comienza a pegarle la falsa promesa por parte del Oracle. Pero se va a terminar muriendo los dos support. ¡Cuatro eres caído! ¡Elite Wolf 30! ¡Star de Brasil 16! Se va a apagar el Ruby y el comandante sigue pegando. No hay mañana para el comandante. Vamos a ver qué es lo que tiene Skadi, Orchi, BKB. Y cuidado que el profesor sigue. Solamente está el Ruby, solamente la Weaver y el Pug. Y ojo que se metió el Pug, le quiere hacer la jugadita. El ilusorio Orca la silenciada, pero ya lo vio. Es más, utiliza el Flaming Lazo, se va al suelo el Ruby, que se acababa de pagar. Utiliza el Dream Coin, sin embargo el Blue Seeker lo termina sangrando al pobre Pug. Vamos a ver si se va a terminar yendo. Ace y Barraca para la gente de Lee Wolf, para los lobitos. 32 minutos y medio, papá. En la parte de arriba, el Invoker intentando hacer split push. Ya nivel 21. Rama de talento, 125 de vida. Un espíritu más. Y todavía no se decide. Tiene Scepter, Midas, Travel, Daga y Eul. Quiere al parecer sacar una Link Sphere. En la parte de abajo ya apareció el Führer. Lo va a silenciar al Puck. La falsa promesa por parte del Oracle, que le quiere ganar unos segunditos. Cuidado con el Führer. Vamos a ver si utiliza la BKB. No, simplemente se hace invisible y se termina retirando. En la parte de arriba, Smash sigue. Evitando que rompan esas estructuras tier 3. Sabe que el Puck y el Invoker están por aquí y por allá. Ojo, hablando del Puck, el Führer lo van a encontrar. Falla en la fisura Stock. Se va a terminar escapando. Falló esto, cuidado, ¿dónde se colocó? Le va a colocar el Dream Coin solamente para el Air Checker. Sin embargo, está T-Store con Kinetic Field para ese Puck. Vamos a ver si se salva el meteoro en toda la cara. Pero sin embargo, el Führer tiene la BKB y sigue pegando el Time Lapse por parte de la Weaver. ¿Dónde está la gema? La Weaver se puede caer el Hard Carry sin Nemesis. No puede hacer absolutamente nada. Double kill para el Amito Blue Checker. Y ahora el Invoker intenta hacerle el combo. El Tornado con el Pen, el Ice Wall. Y vamos a ver quién llega. Si no va a ser el profesor, que lo va a ver al Oracle. El Flaming Lazo, sin embargo, el Invoker intenta apoyarlo, pero tiene el Force Staff. Y ahora tiene Daga el Führer. Tiene Daga, le colocan el Eul, pero el Blue Seeker también está muy cerca. El comandante con toda la vida y toda la mana. El Invoker ya prácticamente el último Orf, le falta la Perseverance para completar la Link Sphere. El Führer aprovecha el espacio generado, se quiere terminar llevando los Shrines, los santuarios que dan 125 de oro a cada uno de los jugadores para que no tengan espacio donde tepear, sobre todo porque al parecer la siguiente intención de los lobitos es ese Roja. El Puck está en la parte de arriba, intentando defender la estructura tier 2. La gente de Brasil, ojo que mira, se van a terminar encontrando el Flaming Lazo para ese Ruby. ¡Cuánto odio! Coloca el Dream Coin el Puck, pero ya está de más. Acaba de caer la posición número 5. El Führer intentando adelantarse, ya tiene la Hyper Stone. ¡Wow! 19.600 en el Network para Van. Nivel 25 para la Brook Mother. Ya
tiene 25% más de experiencia, 350 más de vida, 70 más de velocidad de ataque y más 8 telarañas máximas. El Invoker intentando botar en la línea, nivel 22 todavía, no cuenta con el último talento, que puede ser 18 segundos reducción de tornado o el Blast en AOE. Este Ward termina revelando la posición, pero ahora tiene la gema, el Air Shaker del amigo Stock. Va a terminar haciendo el tema de D-Ward. Y ahora el Führer quiere completar acá. Quiere llevarse la última barraca a distancia. Llega ahí el Invoker que falla en el tornado, no captura a nadie. El Pen que tampoco no le va a caer a nadie. En la parte de arriba está la Weaver intentando pushar un poquito más la línea. Sabe que tiene un Invoker con Travel para ver si puede aparecer en cualquier momento. Y ya está el Roshan disponible. Y ahora sí, los lobitos se lo van a terminar llevando fácil. La pregunta es para quién queda el inmortal. Se lo lleva el Bloodseeker. Y el queso se lo lleva el Führer. Así han quedado. Y ahora sí creo que pueden entrar. Creo que es el momento. Es el momento por parte de la gente de League Wolf. Que ya tiene 16.000 de network a favor. Tema de experiencia, un poquito más de 17.000 también. Difícil de revertir en 37 minutos de juego. La escuadra peruana está a punto de darle el golpe final a Stars de Brasil. El Invoker intentando pushar en la parte de abajo, aprovechando sus travel. Estaba muy cerca del profesor, que ha estado pendiente de que no avance la línea, de que no le pueda voltear el Dota con tema de split push. En la parte de abajo ya se acerca el Blue, se acerca el Disruptor y el Air Shaker. El único que está en mid laner es el Führer, el comandante. Y hablando del comandante, cuidado que la BKB, se viene la BKB por parte del Führer. Lo obligaron a utilizar BKB, cae en la trampa el comandante, gasta un importante recurso. Un minuto sin BKB para nuestro comandante, que ya solo le queda la de 6 segundos, nada más. Oh, se lo va a encontrar el profesor, pero no creo que quiera pelear con la Weaver. No, si lo va a pelear, porque ¿quién se acerca? El Shaker que tiene daga. Vamos a ver si deciden encontrarla. Se va a ir por la parte de arriba. Cuidado. Weaver, ¿qué vas a hacer? El Shaker te está esperando. ¿Va a caer o no va a caer en la trampa? A ver, ya lo vio. Ya escuchó el Tsukuchi, creo. Ya lo vio, ahora sí lo vio Stock. Sabe que tiene daga. La gema, el Echo Slam en toda la cara. Y vamos a ver la Linkensby. Y ahora sí se viene el Flaming Lazo. Ay, 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 Weaver. Ay, ay, ay. Intentó ganarle el vivo Smash, pero Smash estaba con el apoyo de Stock. Lo terminan sangrando ahora el Pug. Vamos a ver, ay, ay, ay. Le roba la sangrada el Rubik y no puede caminar. Y ahora sí le quiere pegar al pobre Pug, que termina sobreviviendo nuevamente a la BKB por parte del Führer. ¿Dónde está la gema? ¿Dónde está la gema para el Führer? El Führer no puede ver absolutamente nada. Utiliza la Glimmer Kevin y se escapa ese Rubik. Cuidado con el Bloodseeker. Felizmente todavía tiene el Inmortal, tiene la BKB disponible. Lo van a terminar sangrando nuevamente al pobre. El Tornado, ese Invoker no le acierta el Tornado a nadie en sus tries. Y ahora sí le quitó el Inmortal al Bloodseeker. Y el Oracle viene a hacer la presa. Entra el profesor con su Backrider. Tiene la BKB, no le interesa a nadie. Lo quiere cancelar al Rubik, que es muy molesto. Y ahora sí se va a terminar yendo al suelo. Sin embargo, lo van a sangrar al Invoker, que intenta hacer algo, pero no puede hacer nada. Lo van a silenciar. GG, well play. Los lobitos le han ganado a la escuadra brasileña en menos de 40 minutos de juego. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Elite Wolf is back, dice la gente. Mira, Elite Wolf, 40-18, 25k en Network en menos de 40 minutos de juego. La escuadra de Smash y Van lo han hecho. Mi Führer, dice la gente, mi Führer. La diferencia de Hard Carries ahí. Wow, el comandante 7000 de Network. El comandante tenía Orchic y
Soul Ring, minuto 10, creo, ¿eh? Vamos a ver, he estado transmitiendo, pero no sé cuánto dura el torneo, a ver. Vamos a ver si hay otra partida. Ahí sí es el torneo. ¿Cuántos son? Solo es una partida nada más. A una partida, mamá. Vamos a buscar el torneo ya. B1 nada más. B1 es la partida, muchachos. Vamos a ver cuándo vuelve a jugar los lobitos ya. Si no me equivoco, es este torneo que está acá. A ver. Es ese torneo que está ahí. Porque también está jugando McKins. Acá está el League Wolf, Star de Brasil, McKins y también está Uno. ¿Qué otro equipo está? Anthrax, que también jugó hace unas horas. Estos son los equipos. Ya, mira. Acá estamos nosotros. Vamos a agrandar un poquito más. Si no me equivoco, Star ha perdido con el League Wolf. Y el League Wolf pasa a enfrentar a Sage Network. ¿Sí? Este es el siguiente. Vamos a ver cuánto falta. Juega mañana a las 12. Mañana a las 12 juega el profesor. Mañana 12 del mediodía aproximadamente. 12 y media. Mañana 12 y media. Mañana 12 y media juega el profesor Iván. ¿Esto qué era? Esto era B1, esto es lo que acaba de pasar. Ya ganó el League Wolf. Mañana es la semifinal. ¿Ya? La semifinal sí es BO3, muchachos. BO3. Mañana 2:30 juega semifinal BO3 nuevamente Van y el profesor. Se enfrenta con Sage Network. En la parte arriba está entre el Vórtice, KNB... Golden Boys y Golden Team. Lo que nos interesa aquí es el profesor Iván. Y bueno, y Stock. ¿Cuál es el premio? A ver, vamos a buscar Prize Pool. Todavía no está por confirmar. Según este torneo, a ver, ¿qué dice acá? 50.000 en premio, dice acá. Estos son los dos equipos que están jugando en la semifinal. A ver, ya está, 50.000 en premio. Estos son los otros equipos que están jugando acá en la semifinal. El Vórtice es de Argentina, si no me equivoco. Es de Castilla, un par de partidas de ellos. Ya está. Entonces mañana juega el BO3, Bang y Smash. 2:30. Clasificatoria para que entren al torneo, debe ser, bueno. Claro. Primera y segundo lugar, va. Porque acá están Sudamérica Qualifier.
son clasificatorias. Midas Clark. Acá está. Supuestamente, si califica de profesor, pasa a este grupo, Sudamérica Qualifier número 2. El primero y el segundo. ¿Sabe que el profesor y Iván tendrían que ganar mañana su BO3 y ya están clasificados para esta, para este grupo cerrado? Ya casi ya se viene el prize pool ya. 3.500, 7.500, 14.500 dólares. ¿Está bien, ah? ¿Eh? Ya, mira, mira. Ahí ya juegan con ellos. Ahora, hasta ahorita está Unknown de Jericho, Jaymar y Sword, Fakes y Case. Está también Midas Clan, que está con Fucking E, Liposa, Bardo y el Tío Licor. Todavía no hay los otros invitados directos. ¿Quiénes serán? Imagino que uno de ellos podría ser Infamous, el otro Digital Chaos, Sudamérica, Iceberg, que está jugando muy bien. Así más o menos está ese torneo. ¿Quieren el link? Y ahí les paso el link. Ahí está el link. Mañana 12:30, muchachos, entonces. 12:30 juega el profesor. Mañana 12:30, así que pongan en su reloj ahí, anoten. No sé lo de Bloodseeker y lo del Disruptor, no, no sabría decirte. No está en su... O sea, si me pongo acá a ver el roster de League Wolf. Ah, ya, ya, ya. No. Pero acá dice Leo Style, esto está mal. No es Leo Style. Mira, acá dice Leo Style, no es. Van, Leo Style, Smash, Stock y Místico. No pudo ser Leo Style. Mañana 12:30 hora peruana. No puede ser, aquí está mal. Esa era Stock, Místico, Smash y Van. Pero Leo Style estaba jugando con Infamous hace un ratito. Está mal ese roster. Mañana 12:30 veo 3 contra 6 Network. Aunque hoy día en Infamous Leo Style jugó tan mal que no me sorprende que haya sido que haya sido otro pata que haya jugado con la cuenta de Leo Style, ¿eh? Ganó Digital Chaos South America, ¿no? 2-0. Era Iwo, dice la gente. Ya está, muchachos. Entonces, así ya saben. Mañana 12:30 y estamos ahí con las partidas del profesor. Apunta, anota en tu calendario, anota en tu alarma. Y ya está. Listo, saludos, saludos antes de irnos. ¿Dónde está la gente? A ver, a ver. ¿Quién más? Saludos antes de irme. Saludos para... Bailarinas bellas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pedístico vuelto, dice DA Dani. Gaben. Cristo Bravo. Miracle de Cono, ¿quién más? Manuel BC, Enrique Lira Lescano, Williams Gonzalo. Raúl Vargas, BMSO, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bash122. Daniel Rufasto, ¿quién más? Peter Paiva, Oscar T89. Para Merly le manda. Giancarlo Hurtado, Enrique Lira, Daniel Rufasto, ya está. A ver, a ver. Blopa y Laza. Luis Maguiña, Roger Cristóbal, Derian Arisca, Josué Vargas Lozano, Robert Hidalgo, Alexander Yampara, Charles Ace Castilla, Víctor Marroquín, Papi Mashka, de parte de la vida, no sé qué cosa, desde el equipo Oscar Eduardo Nava, Wildona Paza, Christian Tamper, Peter Parker Dota 2, Mind Descontrol. Sadanik. Eduardo Pinto. Ayrton Santaya. Juan Carlos Bujaico. Henry Guaroc.
Ah, mira, Paloma Martínez de Warriors in Black. Buen Land Center. Ya está, ¿qué tal? Palomita Black o Palomita Martínez, como la conoce la gente ahí del mundo del Dota 2. Ya está, ahora sí, muchachos. Mañana entonces, 12, 12 y media, nos volvemos a prender el stream para llevarle las partidas de Smash y Ban. Veo tres para ver si pasan o no a la siguiente etapa de las clasificatorias cerradas. Listo, muchachos. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Los quiero. Chao, chao.